preocupes, no soy tu enemigo. ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después. Si quieres respuestas, escucha con atención. Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio, pero hay repetidores que los mantienen conectados. Tenemos que desconectarlos. Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti. Estaré atenta por si los veo. Bien. No nos queda mucho tiempo. Me he infiltrado en las filas enemigas y me he enterado de que vienen en busca de los abundantes recursos de la montaña. Parece que no saben nada del secreto que protegemos. Los que construyen el camino de hierro son prisioneros, esclavos del Ejército Rojo. Hay máquinas enormes que usan ese camino con el fin de traer más esclavos, comida y materia prima para construir una pequeña ciudad. Tengo que volver con los míos para planear el ataque. Si logramos que sufran muchas bajas antes de que alcancen la montaña, puede que se rindan y retrocedan. Esto es ruso. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo. Darle más información al prisionero. A Constantin no le hará gracia si tiene que hacerlo él mismo. Redoblaremos la presión sobre él, pero está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación. Creemos que es el líder del resto. Tiene que saber mucho sobre la Fuente Divina. Encuentra su debilidad. Sé creativo. Ese prisionero, tal vez pueda encontrarlo. Trinidad va tras la fuente. Debería descubrir lo que saben. ¿Lo has hecho? ¿Has destruido los transmisores? No los he encontrado todos todavía, pero lo haré. Aún no tengo forma de tirar eso. Frío. Debe de haberlos instalado la Trinidad. Tal vez haya un modo de ascender hasta la vieja prisión. Ha sido la primera en encender la estrella del progreso. En honor a los cosmonautas. Una fotografía familiar. Rusa, de finales de los 50. Quizá uno de ellos estuvo aquí preso. Aquí hay algo escrito. Recuerda. Quizás pueda encontrar al prisionero de Constantin. Tiene que saber algo. ¿Lo has hecho? ¿Has destruido los transmisores? No los he encontrado todos todavía, pero lo haré. Fuimos unos necios. Necios, incautos y arrogantes. Pensábamos que podríamos detenerlos, pero el Ejército Rojo nos ha superado. Sus armas son mejores y siguen llegando. Han capturado a muchos, incluido yo, y nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Van a descubrir nuestro secreto, solo es cuestión de tiempo. Y cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados. Roth se ha empeñado en que aprenda a disparar. Hoy ha tratado de enseñarme, pero demostré que soy un caso perdido. Siempre he dicho que en el campo todo lo que se necesita es un bastón recio y unas buenas botas. Le dije que lo mío son las palabras, no las armas. Se rió y me dijo que esperaba que pudiese encontrar las palabras apropiadas para frenar la embestida de un bisonte. Le dije que para eso estaba él. No obstante, agradezco que lo haya intentado. Sospecho que se acabaron las lecciones. Roth siempre decía que yo había heredado mi aguda vista y mi pulso firme de mamá. Ese verano me enseñó a disparar. Y le cogí el gusto. Quizá demasiado. ¿Lo has hecho? ¿Has destruido los transmisores? No los he encontrado todos todavía, pero lo haré. Estas señales no son rusas. ¿Una advertencia, quizá? Fue perseguido, y también sus seguidores. Esto a toda prisa. ¿Encontraron los soviéticos algo aquí abajo? Ahí abajo hay agua. Por el ruido parece que es bastante. De oro con la imagen de una ciudad grabada. Y aquí está el profeta. Seguramente era la moneda oficial de Kitez. Del profeta fundido en oro. Los orfebres de la ciudad empezaron a desarrollar un estilo propio, pero aún se asemeja a la artesanía bizantina. Eso tiene que ser parte de las instalaciones.